Good afternoon, Your Excellencies and ladies and gentlemen. Thank you very much to everyone, those in the room and those online. Buenas tardes a los que están en la sala y los que están en línea. Gracias por estar con nosotros en el IGF 2022, conectando los puntos digitales como el sistema de la ONU permite la transformación digital y el pacto digital mundial. Tenemos gente en línea. Soy Jean-Paul Ledan y soy director de Cambio Climático Tecnológico y Recursos en UNSA y voy a moderar la sesión. Tenemos aquí con nosotros al señor Dong Yoo Kyu, director general de la FAO, el señor Junhua Lee, subsecretario general de la ONU de temas socioeconómicos, Zeng Qil, secretario general de la ONU en cuanto al enviado de tecnología, subdirector del Instituto de Investigación, señor Jay Chong Chuen, director del Directorado de Contraterrorismo, doctor Fik Chelase, director general en asistencia de UNESCO, Peggy Hicks, procedimientos especiales en la ONU, en la UHSHR, señor Stephen Burrow, subdirector de la Oficina de Telecomunicaciones en línea, señor Roberto App, también en línea de la PNUD, aquí a la derecha, el funcionario de información del Fondo de Pensión del Personal. Y también tenemos oradores muy distinguidos, una gran cantidad de personas aquí. Y tenemos los ejemplos, pero estamos encantados de tener aquí al señor Junhua Lee. Quisiera pasarle la palabra a él y a los demás panelistas luego también. El señor Dong Yoo Kyu. Muchas gracias. Quisiera darles también la bienvenida a todos los colegas en este diálogo y foro abierto. Todos entienden la importancia de tener diálogo abierto entre todos nosotros participando en el IGF. Todos estamos trabajando en este tema tan importante para facilitar a los miembros, a los estados para la transformación y transición digitales. Uno se puede preguntar, ¿por qué este diálogo abierto es tan importante? Disculpas, están probando sonido mientras hablan. Rogamos nos disculpen, en un segundo retomaremos. Entendemos que enfrentamos desafíos en múltiples frentes, en cambio climático, conflictos regionales y globales, y también compartimos nuestra pericia para contrarrestar el efecto de todas las crisis. En esencia, como organización global,
debiéramos compartir las mejores prácticas. Hemos adoptado en nuestro camino en la aceleración de la adopción de los ODS, como estamos todos aquí para maximizar nuestra presencia en ILGF. Creo que esta es una plataforma única para nosotros para poder participar con todas las partes interesadas, sobre todo nosotros, entidades o equipo de la ONU, tenemos que participar nosotros. Desde esta perspectiva, consideramos que hay una gran cantidad de personas no conectadas a nivel global, 2.700 millones. Estar conectado tampoco es suficiente. Lo crítico es que los grupos empoderados para utilizar las tecnologías digitales deberían permitir la sinergia del trabajo de los distintos frentes. Consideramos muy importante este diálogo de las entidades de la ONU a tal fin. Frente a nuestros colegas, quisiera agradecerles a todos. Habla el moderador. Muchas gracias, señor, y por dar ese excelente ejemplo de cumplir con el tiempo. El doctor Stamendik Sengil, enviado especial de tecnología de la ONU, y queremos escuchar de todos los panelistas los puntos sobresalientes de sus organizaciones en el avance de las TICs y el apoyo a la transformación digital en los distintos países en los cuales la ONU es activa, especialmente en el contexto del desarrollo de estas sinergias. Habla otro orador. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Hay muchos colegas que van a hablar después de mí sobre áreas específicas de las actividades desde sus perspectivas. Quiero comentar con ustedes el panorama general. La ONU está activo en dos niveles en la transformación digital desde la perspectiva del secretario general de la Secretaría. Está el nivel de tener claridad absoluta sobre cuál es el enfoque correcto para aprovechar las oportunidades y manejar los riesgos. En los últimos 5 años se ha trabajado mucho en el tema, el panel, el mapa de ruta, la agenda común, el informe hacia el Pacto Digital Mundial para ayudar a los países a pensar la transformación digital de manera de manejarla de responsablemente, como ser inclusivos. El mantra en las metas de desarrollo sostenible es no dejar a nadie detrás. Lo mismo es válido para la transformación digital, una guía de alto nivel que ha surgido en los últimos 4 o 5 años. Y trabajamos en esto con el Pacto Digital Mundial. Hay colegas de distintas partes de la ONU, en la OIT, trabajando mucho para promover la conectividad, creando la infraestructura física, la capacidad, las normas de ciberseguridad, la capacidad de ciberseguridad para respaldar la conectividad en la PNUD, por ejemplo, un área muy concreta de aporte para los países miembros en base a las necesidades, por ejemplo, durante la pandemia. En la OMS hay una nueva estrategia desde 2018 en áreas específicas, considerando la tecnología como factor diferenciador en la cobertura de salud mundial. Estos dos niveles trabajan en conjunto para beneficio de los Estados miembros y los socios de la ONU. Habla el moderador. Muchas gracias. Básicamente, se unen el riesgo y la oportunidad y tenemos que tratarlos. El señor Dom Yuk, director general de la FAO. Quisiéramos escuchar sus ideas sobre las organizaciones, los roles y la transformación digital. Habla el señor Dionia Q. Gracias, y señores, director general. Hay shocks recientes de la pandemia reciente y otros desafíos. Los conflictos en el mundo
y el cambio climático. Hay consecuencias globales de perturbaciones locales. Hay más de 1.000.000.000 de personas en riesgo de hambre en distintos países. Hay 3.100.000.000 de personas que no pueden resolverlo. Hay que reconsiderar las prioridades logrando la resiliencia. Tenemos la agenda de 2030 y tenemos que abordar los escenarios para lograr nuestros objetivos en línea con la ciencia, con la innovación, la tecnología. Tenemos que tener los recursos que necesitamos. Tenemos que recurrir a la capacidad global. Hay que lograr información para los productores para que puedan salvar la brecha entre consumidores y productores, para acceder los antecedentes y la información, pero, por supuesto, utilizando el comercio electrónico. La cooperación digital permite trabajar en todo esto. Se establece estos campos en la FAO en 2009, estableció un plan digital y también se pusieron los distintos ejemplos de transformación digital de los ecosistemas. Hay una dedicación en el trabajo para escalar las capacidades digitales en respaldo de estas tareas, para que haya acceso en tiempo real, información sobre la que se puedan tomar acciones para maximizar el beneficio de las nuevas tecnologías, acceso al mercado seguro para permitir las acciones en pos de la lucha contra el cambio climático, con soluciones digitales para las pequeñas islas en el sur de Asia Pacífico. Esto es muy interesante y hay mecanismos de progresión social. Colegas, quisiera informarle, director general, que tenemos poco tiempo. Si puede ir cerrando en 30 segundos, se lo agradecemos, dice el moderador. Continúa el señor Q. Esto es bueno. La FAO va a tomar un rol de líder para la información global, para el medio ambiente, para la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Continúa el moderador. Gracias por el vínculo entre la transformación digital y la lucha contra el cambio climático. En África, la agricultura es la línea de trinchera. Ahora va a hablar la doctora Cecilia Abtel, que también está en línea. Doctora Cecilia, por favor, si puede hablar durante 2 minutos. Excelencia, señoras y señores, habla Cecilia Abtel. El Instituto produce investigación independiente sobre temas de seguridad internacional y respalda las negociaciones en estas áreas. Ha trabajado en el tema de seguridad en las TIC desde hace varios años. Nuestro aporte toma distintas formas y las actividades tienen temas interconectados para ayudar a la ONU a mantener la paz y la seguridad en su vínculo con las TIC. Las actividades más recientes se centran en 3 áreas de acción. Una, respaldamos la operacionalización del marco de comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. Unity es parte del equipo que respalda el grupo de trabajo y la presidencia de seguridad de las TIC.
Estos grupos de trabajo con Estados miembros de la ONU comenzaron a trabajar en 2021 y lo seguirá haciendo hasta 2025. En esta capacidad facilitamos dos sesiones de este grupo en 2022, respaldando el diálogo y la cooperación entre Estados. Además, tenemos estudios específicos sobre temas tales como caracterización y atribución de ciberataques maliciosos, derecho internacional y medidas de trabajo. También mecanismos de trabajo. Tenemos herramientas y trabajamos personalmente con distintos organismos regionales de todo el mundo para explorar mejor la gestión y el desarrollo de políticas en la incidencia, para ver las herramientas disponibles a los estados a nivel internacional, regional y estadual en los distintos incidentes y desescalar en lugar de escalar. Y finalmente aportamos a la creación de confianza, convocando a los eventos multisectoriales sobre los temas más difíciles en la ciberdebate, tal como la protección de infraestructura crítica. Además, continuamos expandiendo la herramienta de cibervigilancia como manera de ayudar a crear medidas de confianza entre los miembros, Estados miembros de la ONU. Son solamente algunos de los aportes para crear un mundo más seguro, en paz, en línea y fuera de línea. Muchas gracias. Habla el moderador. Muchas gracias, doctora Aptel, y por vincular el trabajo en la ciberseguridad y las amenazas con el principio de transformación digital. Desde esto puedo pasar rápidamente al señor Wei-Shun Cheng, director ejecutivo en funciones, y cómo el trabajo de la organización puede promover esta transformación. Habla el señor Cheng, Wei-Shun Cheng. El desarrollo de la seguridad y los derechos humanos nos muestra diversos aspectos y tenemos que considerar desde estos tres ángulos el tema, complementarios y que se refuerzan. La segunda área tiene mandatos clave del Consejo de Seguridad, evaluaciones de los Estados miembros. Facilitamos la implementación de los sistemas, identificamos nuevas tendencias y desafíos respecto de las áreas de seguridad de las TIC. Hay muchas necesidades también. Hay brechas en estas áreas. Ya hemos recomendado a los Estados miembros para su consideración. También a nivel sistemas técnicos. En India tiene RCTEC, que trabaja en esta área, en particular en los principios no vinculantes respecto de los nuevos desafíos, incluidos las TIC. La tercera área, la ONU continúa intensificando las actividades y el relacionamiento con este enfoque de tres patas. Todo el gobierno, toda la ONU, todo el enfoque de la sociedad, el pacto contra terrorismo de la ONU con 44 entidades, SETEL incluido, nos lleva a estar más seguros de tratar los temas de las TIC. Muchas gracias. Habla el moderador. Muchas gracias, señor presidente. Y para ver cómo el contraterrorismo va más allá de las amenazas, hablaba de ayudar a identificar, y creo que esto es parte de los temas clave de la transformación digital. El doctor Tofe Jelassi, de UNESCO, director general asistente, y queremos que nos cuente, por favor, qué está haciendo la UNESCO en transformación digital. Habla el doctor Jelassi. Como dice el mandato, crea paz en la mente de los hombres y las mujeres. ¿Y cómo? Promoviendo el libre flujo de información y de ideas con múltiples partes interesadas, la sociedad civil, los Estados miembros, la academia, institutos de investigaciones y otros socios clave.
Venimos defendiendo en un enfoque de uso y desarrollo tecnológico, promoviendo un marco en derechos humanos, un enfoque abierto, accesible, y hay 44 países que han unido a la UNESCO para llevar a cabo evaluaciones digitales nacionales. El aporte son las recomendaciones de UNESCO de la ética de la inteligencia artificial, que es el primer instrumento normativo de su carácter en el área de IA. Más recientemente, el marco de la transformación digital para el sector público y los empleados públicos, pero también creación de capacidad y capacitación en el poder judicial y derechos internacionales, derechos humanos, periodistas. Y en febrero va a haber una conferencia global llamada Internet para la Confianza, regulación de las redes sociales, para verificar que la información sea un bien público y no un peligro ni un riesgo. A través de consultas sobre este tema, cómo regular las plataformas digitales a la vez que se garantiza la libertad de expresión. Es una línea muy delgada, es todo un desafío, pero lo estamos enfrentando. Los invitamos en febrero en París para esta conferencia global. Habla el moderador. Muchas gracias. Creo que lo ilustró muy bien para los países en desarrollo. Estas oportunidades de tecnologías emergentes que se tienen que manejar en el contexto del riesgo. Ahora la señora Peggy Hicks, que también va a compartir con nosotros las perspectivas de la transformación digital desde la perspectiva de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Creo que el punto de partida para el trabajo de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas es enfatizar cómo vemos el marco de derechos humanos como una herramienta esencial, no martillo, sino una herramienta que puede ayudar a los estados, empresas y sociedad civil a navegar el mundo digital. Cómo incluimos los derechos humanos en todo el diseño, desarrollo e implementación de la tecnología. Y lo hacemos trabajando con todos los sectores, un abordaje de múltiples partes interesadas, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Parte de lo que consideramos en relación con los gobiernos es ver cómo podemos brindar servicios técnicos y soporte para que puedan abordar los desafíos críticos que enfrentan en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial y su impacto sobre la privacidad o, por ejemplo, los impactos de la regulación de contenido online sobre la libertad de expresión. Como dijo mi colega, estos son todos temas importantes y esperamos que a lo largo de nuestro trabajo con los distintos modelos se desarrollen lineamientos diversos. También pensamos que se pueden proteger los derechos humanos. Tenemos que ver cómo utilizamos la tecnología digital, especialmente en áreas sensibles a los derechos humanos como aplicación de la ley o la entrega de servicios públicos esenciales como protección social y salud. También estamos considerando la conectividad efectiva y evitar los cortes de Internet. Estamos trabajando para asegurarnos de que los estados cumplan con sus obligaciones en función de los principios orientativos de Naciones Unidas. Tenemos un proyecto en el que trabajamos con distintas empresas y vemos cómo las empresas pueden hacer su tarea, es decir, investigar y mitigar los riesgos para los derechos humanos antes de que se ocurra, es decir, un abordaje preventivo. Estamos también desarrollando un abordaje beta con respecto a este proyecto de este año. Finalmente, creemos que la sociedad civil desempeña un papel fundamental acá y queremos que haya espacio para la sociedad civil. Se trata de proteger el espacio online, acceder a tecnología segura y asegurarnos de que todos desempeñemos nuestro papel en el espacio digital online para que todos puedan interactuar de manera segura sin temor a represalias o amenazas. Habla el moderador. Muchas gracias. Escuchamos claramente cómo afecta la transformación digital a los derechos humanos y debemos hacerlo de forma inclusiva para proteger los derechos de todos. Pasamos ahora al señor Bureau, subdirector de Desarrollo de Telecomunicaciones de UIT, quien participará de forma remota desde la UIT. Señor Steven Bureau, quisiéramos saber qué opina usted con respecto a la función de la UIT en cuanto a la promoción de las transformaciones digitales.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Como agencia especializada de Naciones Unidas para TIC, con más de 155 años de historia, la UIT recurre a su especialización para que las redes y servicios, inicialmente teléfonos, luego telecomunicaciones, luego TICs y ahora lo digital, sean seguras, sean habilitadores seguros y eficaces para todos los Estados miembros. Acabamos de finalizar nuestra conferencia plenipotencial 2022 y el resultado clave estableció que la transformación digital sostenible, junto con el mandato de conectividad universal, son pilares centrales para el nuevo plan estratégico de la UIT para los próximos años. Reconocemos que todos debemos actuar para encontrar una forma rápida de cerrar la brecha digital y garantizar conectividad segura como base para la transformación digital global para todos en todas partes. A medida que surgimos del confinamiento de los últimos años y la desconexión física, el mundo digital atraviesa todas las facetas de la sociedad, todo sector, toda industria y todo servicio gubernamental. Y la falta de acceso a servicios digitales impediría acceder a todo esto y crea una nueva clase. Casi 2.900 millones de personas aún no están en línea y el 96% vive en países subatendidos, de bajos ingresos. Sabemos que necesitamos colaboración. Recientemente, en 2021, lanzamos un proyecto de coalición digital con el objetivo de catalizar el compromiso activo en relación con la conectividad. La plataforma tiene en este momento una financiación importante y más de 150 compromisos realizados por empresas, gobiernos, agencias de Estados Unidos y la comunidad de desarrolladores mundial. Tenemos algunas alianzas, porque las alianzas son clave para el futuro, que incluyen a GIGA, que es una alianza ambiciosa que tenemos con UNICEF para conectar a todas las escuelas del mundo a Internet. Y también quiero mencionar la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que generó el proceso, que es un excelente ejemplo de cooperación digital dentro del sistema de Naciones Unidas que ya existe, y un esfuerzo global para lograr las metas de desarrollo sostenible digital a través de la implementación de TIC y líneas de acción relacionadas con lo digital. Muchas gracias. Habla el moderador, muchas gracias. Agradecemos el hecho de que mencione la brecha digital, la necesidad de cerrar esa brecha. Y creo que es especialmente importante hablar de esto en África. Ahora quisiera dar la palabra al señor App, quien también participa de forma remota. Señor App, quisiéramos saber, escuchar sus comentarios con respecto a cómo están liderando la transformación digital en la UNDP. Muchas gracias por haberme invitado a este panel. Creo que la pandemia de COVID-19 fue un momento de quiebre para todos nosotros, al igual que para muchos otros, ya que nos dimos cuenta de la importancia de la brecha digital en cuanto a ser una restricción para el desarrollo. Y no hay duda de que ahora todos consideramos las tecnologías digitales como fundamentales para el desarrollo del futuro. También comenzamos a entender los riesgos que mencionan algunos otros oradores, como derechos humanos online, desinformación, información equivocada. Por lo tanto, quisiera ir más allá del optimismo que quizás vimos hace unos años. En la UNDP, eso se tradujo en el desarrollo de un abordaje muy inclusivo y centrado en la gente. ¿Cómo podemos incorporar lo digital a nuestro trabajo? Trabajo de gobernanza, acción climática, se trata de entender cómo hacer eso. Apoyamos a cientos de soluciones digitales en más de 100 países y nuestra red de 92 laboratorios de aceleración también sirven para este propósito. Cuando se trata de ver un abordaje más holístico de la transformación digital, estamos trabajando con más de 40 países para ver cómo es la sociedad, toda la sociedad de transformación digital. Por ejemplo, podría ser desarrollo de estrategia, evaluación de preparación para el trabajo digital. Estamos trabajando en Moldova, en Mauritania y en muchos otros países. Finalmente, quisiera mencionar un tema que todavía no surgió en esta conversación, aunque sí sé que surgió en otros foros. ¿Cómo podemos empezar a avanzar hacia la construcción de una comunidad entre países, compartiendo y reutilizando los abordajes digitales y las arquitecturas que ya están disponibles? Se trata de ver cómo podemos desarrollar
una red y una comunidad global de infraestructura digital pública que aproveche los bienes públicos digitales y que nos permitan realmente trabajar juntos como comunidad. Y estamos trabajando con distintas organizaciones, la Oficina del Enviado de Tecnología, la Fundación Gates y otros. Y estamos trabajando en unos 15 países en este momento y esperamos poder escalar estas arquitecturas. Estos son solo algunos comentarios relacionados con lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Habla el moderador. Muchas gracias, señora. Y valoramos el hecho de que usted subraye la función del Pacto Digital Mundial y la importancia de compartir las arquitecturas digitales. Ahora quisiera referirme al señor Dino Medaccio, el de Naciones Unidas. Quisiéramos saber cómo podemos implementar esta transformación digital en el contexto de su trabajo. Muchas gracias. Creo que la experiencia del Fondo de Pensiones de Naciones Unidas muestra cómo las Naciones Unidas no solamente predican, sino que practican. De acuerdo con la estrategia del secretario general de Naciones Unidas, el Fondo de Pensiones desarrolló su propia transformación digital. El resultado más específico fue en 2021, cuando implementamos en producción la solución de identidad digital para más de 80.000 beneficiarios del fondo de pensión que residen en 193 países en todo el mundo. Esta iniciativa aborda un problema sumamente crítico porque por primera vez digitalizamos el único proceso que no está automatizado. Es una verdadera transformación digital porque durante 70 años los beneficiarios del Fondo de Pensión de Naciones Unidas tenían que demostrar que seguían vivos para poder continuar recibiendo sus pensiones. Sin embargo, este proceso solamente recibía el soporte de un formulario que debía enviarse por correo al fondo de pensión y luego debía ser firmado y devuelto mediante los servicios correos de cada país. Seguramente se darán cuenta de que a lo largo de los años esto generó muchos problemas. Había demoras, a veces no se recibían los certificados y esto creaba situaciones con el fondo que debía suspender los pagos a los beneficiarios. Esto fue un problema que finalmente pudimos resolver utilizando las nuevas tecnologías mencionadas por el secretario general de Naciones Unidas en su estrategia. Utilizamos biométrica, reconocimiento facial y también utilizamos blockchain. Este sistema nos permite utilizar cuatro pruebas de identidad, de existencia, de transacción y de ubicación, con el beneficio adecuado de que también nos da la prueba del impacto desde el punto de vista ambiental. Habla el moderador. Muchas gracias, señor Delacho, por este ejemplo fantástico que creo que tiene aplicaciones en tantos países que están encarando la transformación digital. Nuestro último orador de esta primera ronda es Hélène Molinier, quien participa online de forma remota de ONU Mujeres. Quisiéramos saber cómo las mujeres están liderando estas transformaciones digitales. Muchas gracias. Hay muchas estrategias, iniciativas que están implementando ONU Mujeres. Tenemos la Agenda de la Innovación de Calidad lanzada el año pasado en París. Es un espacio en donde se intercambian experiencias y también se realizan compromisos públicos. Y esto incorpora a la sociedad civil, organizaciones de Naciones Unidas, al sector privado. Todos trabajan juntos para ver cómo podemos lograr conectividad efectiva para mujeres y niñas. Hemos visto entonces países que se han comprometido a cerrar esta brecha digital de género y también se han comprometido a generar un ecosistema más inclusivo para desarrollar tecnología que responde a distintos géneros. Y gran parte de este trabajo influye sobre la preparación de la comisión. En marzo del año que viene habrá una conferencia sobre este tema y será la primera vez que la comisión hará una revisión holística del tema de tecnología innovadora desde la perspectiva de género. Es un paso sumamente importante que conforma este marco.
Estamos trabajando con los Estados miembros, ya que queremos enviar un mensaje fuerte en cuanto a la necesidad de explorar nuevos caminos para la digitalización. Tenemos que adoptar un abordaje que responde a los distintos géneros con un foco mayor también en los principios de inclusión y de género. Preparamos trabajos que vamos a publicar la próxima semana y esperamos poder cubrir toda la agenda con una perspectiva de género y considerar todas las dimensiones y las soluciones para mitigar las diferencias de género. Habla el moderador. Le pido disculpas porque tenemos que terminar, pero puedo darle 30 segundos para terminar. Ya terminé. Este documento también cubre la parte de servicios financieros digitales. Gracias. Habla el moderador. Muchas gracias. Le pido disculpas porque quisiéramos tener una segunda ronda. Ahora tenemos la oportunidad en esta segunda ronda de pedirles a los panelistas sus comentarios acerca de cómo todo el sistema de Naciones Unidas puede trabajar en conjunto para apoyar la visión descrita por el secretario general en el Pacto Digital Mundial. Quisiera comenzar con el señor Deep Singh y luego invitaré a todos los miembros del panel a que, por favor, se limiten al tiempo asignado. Y los comentarios serán incluidos en los resultados de esta reunión. Creo que tenemos dos reuniones muy importantes que tener lugar pronto. En 2023, la revisión de las estrategias, y en 2024, la cumbre del futuro. Y se propuso adoptar el Pacto Digital Mundial en esa reunión. Esta es una oportunidad para que todas las organizaciones que hacen un trabajo muy bueno en cuanto a la gestión de riesgos, en cuanto a la recopilación de una serie ambiciosa de objetivos. Por ejemplo, creo que necesitamos una visión completa de la transformación digital que combine las capacidades, las perspectivas de las distintas organizaciones y que los ponga a disposición de cada país para beneficio de los Estados miembros. De mismo modo, tenemos que pasar a la siguiente etapa de implementación beta para abordar estrategias específicas, transición verde, seguridad alimentaria. Tenemos que reunir todos los datos en línea con las visiones comunes que se establecieron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y finalmente, tenemos que volver a pensar en normas, principios, principios compartidos que luego pueden llevarse a la práctica en los distintos gobiernos y pueden ser utilizados por distintas partes interesadas para que esta transformación funcione para todos y respete los derechos humanos en general. Habla el moderador. Muchas gracias, señor secretario general. Y ahora quisiera darle la palabra al señor Dong-Yu Koo de la FAO, para que comparta con nosotros cuáles son las prioridades con respecto al Pacto Digital Mundial. Al señor Dong-Yu Koo, de manera remota. Señor Dong-Yu Koo, parece que se desconectó, así que pasaremos a la doctora Cecil Tell, que también se comunica de forma remota. ¿Cuáles son las prioridades para poder cumplir con el Pacto Digital Mundial? Muchas gracias. Hay varias prioridades y una de ellas consiste en mantener seguro el ciberespacio para luego poder maximizar el potencial para los Estados miembros en la transformación digital y cibernética. Creo que es importante ver que las entidades del Sistema de Naciones Unidas pueden trabajar juntas para apoyar este abordaje. Les voy a dar ejemplo de este trabajo colaborativo en las áreas de ciberseguridad y ciberestabilidad.
Una, en colaboración con UNITEL, organizamos un programa de creación de capacidades que reúne virtualmente a unos 50 participantes cada vez, principalmente de países en desarrollo, para hablar y cubrir temas relacionados con ciberseguridad e inteligencia artificial. En segundo lugar, en colaboración con el UNTPD, creamos un foco en la dimensión cibernética de los conflictos en curso. Tres, Unity es como miembro activo de las agencias de Naciones Unidas. Hemos facilitado sesiones informativas en el contexto de seguridad para mostrar cuál es el amplio alcance de los temas digitales y cómo Naciones Unidas puede trabajar en conjunto. Quisiera finalizar hablando acerca de la colaboración de Naciones Unidas con respecto al Pacto Digital Mundial. Esto es crucial para lograr seguridad en el ciberespacio, porque manejar este dominio de forma responsable requiere la participación de múltiples partes interesadas y un abordaje multidisciplinario. Juntos podemos llegar a distintas partes interesadas y, por tanto, a una audiencia más amplia. Podemos utilizar y combinar las diferentes fortalezas de todas las entidades de Naciones Unidas involucradas para poder brindar el mejor apoyo posible a los Estados miembros para maximizar el potencial de transformación digital para todos de manera segura. Gracias. Habla el moderador. Muchas gracias, Cecil. Es interesante ver cómo se reúne todas las perspectivas. Señor Yen, quisiéramos saber qué nos puede decir usted desde la perspectiva de su organización. ¿Cómo ve usted las prioridades con respecto al Pacto Digital Mundial? Muchas gracias. Creo que con respecto al aspecto de seguridad, CETED junto con otras entidades del Pacto Mundial contra el Terrorismo pudo invertir mucho en realizar este ejercicio. Es importante compartir información entre los grupos de Naciones Unidas y la Oficina del Coordinador de Naciones Unidas con las distintas entidades de Naciones Unidas. Creo que trabajando todos juntos podremos avanzar. En segundo lugar, debemos hacer todo lo posible por evitar la duplicación, la repetición, la competencia dentro de las entidades de la familia de Naciones Unidas, porque necesitamos reforzar nuestro trabajo, debemos diferenciar nuestros esfuerzos para lograr la visión establecida por el secretario general en el Pacto Digital Mundial. En este sentido, creo que lo bueno de la familia de Naciones Unidas es que las entidades que están dentro de la familia de Naciones Unidas tienen distintas funciones y son bien respetadas, y todos juntos podemos lograr los objetivos del Pacto Digital Mundial. Muchas gracias. Adón, muchas gracias. El rol de garantizar que la información fluya de manera libre es el primer paso para ver que también fluya bien hacia afuera. El doctor Shelassi, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las principales intervenciones necesarias para el Pacto Digital Mundial? Antes mencioné nuestro trabajo en cuanto a los indicadores de universidad de Internet, nuestro abordaje, nuestra futura conferencia sobre regulaciones para plataformas digitales. Estos son algunos proyectos específicos que creemos pueden servir como información para el PDM ampliamente. Además de nuestro trabajo con la Oficina del Enviado Técnico de las Naciones Unidas, hemos trabajado con la UIT en el contexto de una comisión para el desarrollo sostenible con la oficina del comisionado sobre derechos humanos, sobre libertad de expresión, seguridad para periodistas, con la comisión que trabaja en delitos contra periodistas, y hemos trabajado. Estamos trabajando en la década internacional de lenguajes indígenas. Esto lo lanzaremos en diciembre y va de 2022 al año siguiente, a 2032. El denominador común aquí es cómo podemos aplicar los derechos humanos en línea, cómo podemos contribuir a crear un código de conducta para la integridad de la información pública, cómo podemos crear un pacto digital mundial para garantizar un mundo, una Internet abierta, libre, accesible y segura. Y para terminar, la coordinación, como se dijo hace un minuto, la coordinación dentro de la familia de las Naciones Unidas es clave para que todos hablemos con la misma voz. No estamos compitiendo entre nosotros, no, nos complementamos y debemos
garantizar que 1+1 dé 3 y no 2. Habla el moderador. Muchas gracias, doctor Gerasi Delacio. Creo que debemos multiplicar nuestros esfuerzos, y usted explicó muy bien. Le damos la palabra a la persona que hablará sobre la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cómo trabajamos con los derechos humanos a través del Pacto Global? Habla otra panelista. Bueno, ampliando la pregunta, ¿cómo trabajamos en los derechos digitales globales y cómo podemos aportar al Pacto Mundial? Lo más importante para empezar es la participación de la sociedad civil. Aquí habremos aprendido mucho en los últimos años durante la pandemia y debemos aprender más. Debemos garantizar una participación significativa, y para que esta tenga lugar, tenemos que tener en cuenta nuestra responsabilidad de brindar protección, y debemos trabajar para mejorar esto. Lo vimos en el contexto de otras conferencias globales y hay mucho más por hacer. El segundo punto que quiero mencionar es que dentro del sistema de las Naciones Unidas tenemos que ver cómo nosotros establecemos buenos modelos que puedan ser incorporados a este proceso. Y esto involucra la due diligence de los derechos humanos dentro de las Naciones Humanas. Y estamos trabajando ahora con un grupo que trata de ver cómo podemos trabajar mejor según el mandato del secretario general, para asegurarnos de que utilicemos las tecnologías digitales de manera que se respeten y los derechos humanos y se eliminen los riesgos para los mismos. Esta sesión tendrá lugar más adelante. Y en tercer lugar, quiero decir que debemos prestar atención y asegurarnos de que hablemos con una sola voz. Agradezco lo que ya se dijo aquí, especialmente en mi caso, con respecto a la forma en que incorporamos los derechos humanos al proceso. Y debemos asegurarnos de que no estemos actuando tratando de subenfatizar alguna cosa. Sabemos que los derechos humanos son una herramienta muy valiosa que se debe utilizar en el proceso para crear la participación y el trabajo interesante de las Naciones Unidas para el Pacto Digital Mundial. Habla el moderador. Todos estamos buscando que esto se haga realidad. Le doy la palabra al señor Stephen Bureau, que se conecta en línea, que hablará desde la perspectiva de la UIT. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto al Pacto Digital Mundial? Habla el siguiente panelista. Mi primera prioridad es que todos nos comprometamos a cumplir, a llevar a cabo el PDM. Es importante lo digital para el futuro, como lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, y todos debemos participar y comprometernos para realmente enfrentar juntos el desafío que enfrentamos. Una agenda correcta puede cambiar las reglas de juego y el mundo para que el Internet sea segura y confiable para todos. Hay un tema que es muy importante. La colaboración entre los diferentes actores es clave, y solamente si alineamos nuestros conocimientos dentro de las Naciones Unidas podemos ayudar a los gobiernos, a la sociedad civil, a la industria, a trabajar de manera colaborativa para lograr la transformación. Por lo tanto, debemos acordar y crear un marco que nos permita a todos cooperar de manera más efectiva, de manera interna dentro de las Naciones Unidas y también con todas las partes interesadas para crear sociedades digitales a nivel nacional y global. Creo que el PDM nos ofrece esto. En general, reunimos a muchas partes interesadas dentro de los miembros en la UIT. Nosotros tenemos muchos países miembros, pero queremos ayudar y liderar este trabajo. Queremos que todo esto sea el pegamento que una a todos para que el mundo sea más parejo y participativo. Queremos que todo el mundo se pueda conectar. Estamos comprometidos a que las alianzas y la colaboración sean la forma de avanzar, y trabajaremos con el enviado técnico de la ONU para ayudar a su oficina a encontrar formas en las cuales la ONU pueda trabajar en un abordaje más colectivo y colaborador. Gracias. Habla el panelista. Muchas gracias. Este abordaje colectivo se ha visto ya en este panel, pero creo que también reconocemos que hay mucho para hacer todavía y estamos dispuestos a hacer esto realidad. Ahora le doy la palabra al señor Opp, que hablará desde el punto de vista de la PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para estar y cumplir con el Pacto Digital Mundial? Habla el señor Ott. Espero que me escuchen bien ahora. Sé que antes no me escucharon bien. Solo fue durante 30 segundos. Bueno, seguramente esos 30 segundos fueron lo más importante que escucharon en el día, pero bueno, estaremos bien igual.
creo que el Pacto Digital Mundial es nuestra gran oportunidad, la oportunidad de esta generación de ponernos, de juntarnos en pos de principios comunes. Dentro del Sistema de Naciones Unidas nos permite comparar, juntar el trabajo que estamos haciendo con la implementación en el campo. Los panelistas ya hablaron de los derechos digitales y lo que esto significa y en qué nivel está esto. Pero se trata de llevar esto al terreno, al campo. Allí es donde tenemos que poner el énfasis desde el punto de vista de la PNUD. Es un esfuerzo conjunto. Creo que lo que quiero decir es que todos los países del mundo han estado creando su infraestructura digital. Lo están haciendo ahora y lo están haciendo de manera inclusiva, responsable y cumpliendo con estos principios comunes, basándose en un sistema de las Naciones Unidas coherente, o están haciéndolo de otra manera, o lo harán de otra manera. Y creo que debemos tener esto en cuenta. Esto tiene que ser lo que impulse el trabajo que hacemos en las Naciones Unidas para trabajar juntos, para que no haya un trabajo fragmentado, sino un trabajo coherente y un abordaje estratégico, logrando una transformación digital inclusiva donde nadie quede rezagado. Gracias. Habla el moderador. Muchas gracias. Realmente sé que 30 segundos es poco tiempo, pero creo que usted subrayó un punto muy importante, especialmente en África, donde estamos desarrollando la infraestructura y sancionando el marco regulatorio al mismo tiempo. Y para eso necesitamos un apoyo especial que creo que debería poder brindar la ONU. Y realmente agradecemos el rol de la PNUD en este contexto. Ahora le doy la palabra al señor Dino Di Lacio para que nos explique. Y realmente agradecemos el ejemplo que mencionó con respecto al Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas. ¿Y cuál cree usted que es el rol de su organización en cuanto al Pacto Digital Mundial? Habla el señor Di Lacio. Gracias. Voy a mencionar cuatro elementos. En primer lugar, debemos celebrar el éxito. Es un placer saber que recibimos el premio de innovación del secretario general de las Naciones Unidas. Esto me dio el privilegio de liderar un grupo de trabajo sobre transformación digital dentro de un organismo que ya está en las Naciones Humanas, las Naciones Unidas, la Red de Transformación Digital, para definir juntos todo lo que estamos haciendo, volviendo al comentario que dije antes, para evitar la duplicación, compartir mejores prácticas, definir lo que es el éxito y también para identificar los KPIs para medir e informar a todas las partes interesadas. En número 3, tenemos un denominador común dentro del sistema de las Naciones Unidas. Se trata de implementar y desarrollar soluciones trabajando junto con el Centro Internacional de Informática de las Naciones Unidas, que nos debe brindar sistemas de TIC a todo el sistema. Y en nuestro caso, esto fue muy beneficioso. De hecho, la solución desarrollada dentro de las Naciones Unidas dio lugar a soluciones más amplias. Ahora estamos trabajando juntos con nuestras 5 entidades de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y otros 3, para crear la identidad digital, una identidad digital para todo el personal de las Naciones Unidas en todo el mundo, una identificación personal. Aquí estamos cumpliendo con 4 de los principios del PDM. Inclusión digital, fortalecer la creación de capacidades a nivel digital, proteger los derechos humanos, identidad digital, demostrando cómo la identidad física legal puede y debe ser reconocida en el mundo digital y finalmente creando confianza digital utilizando, por ejemplo, nuevas tecnologías como blockchain que crea registros inmutables de las transacciones que están teniendo lugar. Gracias. Habla el moderador. Muchas gracias. Creo que esto es una muy buena receta. Celebrar el éxito y reproducir en escala. Y ahora le doy la palabra a la señora Helen Molinier, que está en línea, que hablará en nombre de ONU Mujeres para escuchar sus perspectivas sobre lo que es el PDM, lo que es el PDM exitoso a nivel global. Una de nuestras prioridades aquí es trabajar con múltiples partes interesadas y lo que ya lanzamos es un trabajo conjunto
empezamos a hacer esto en septiembre, ya más de 60 grupos están participando. Estamos trabajando con la igualdad de género para que esté en la base del PDM. Hemos recibido muchos mensajes de interés en cuanto al proceso y seguramente esto será, utilizaremos un abordaje participativo en ONU Mujeres. Lo que hemos visto en ONU Mujeres es muy importante. Reunimos a personas, tenemos más de 15 entidades de la ONU que se han reunido y están trabajando en un informe que estamos usando para las negociaciones y creo que esto mejorará el resultado final y espero que surjan una serie de normas que serán muy relevantes y útiles como elemento fundacional del PDM. Entonces, vamos a tener una declaración conjunta que incluye muchas prioridades que esperemos que se incluyan y queremos asegurarnos de reunir a las personas y de que todos los socios y aliados participen y aporten con sus ideas y opiniones personales a la plataforma. Gracias. Habla el moderador. Muchas gracias, señora Molinier. Y es un placer haber escuchado a nuestros panelistas. Y como moderador voy a realizar algunos comentarios de cierre y voy a cumplir con mis propias normas que todo el mundo respetó con tanta disciplina. En primer lugar, quiero decir que este panel tenía el tema de, bueno, las Naciones Unidas se desafiaban a sí mismas, se cuestionaban viendo lo que cada uno hacía, se trataba de replicarlo y escalarlo y se trataba de garantizar que haya un impacto en el terreno. También se reconoce que en algunos casos debemos ser más importante teniendo en cuenta las necesidades de las partes interesadas, los Estados miembros, y debemos tomar acciones que sean específicas para cada contexto. Debemos abordar esto con las políticas que sean relevantes en cuanto a las necesidades de cada país en particular. Pero también tenemos en cuenta la universalidad de ciertos principios que tienen que ver con los derechos humanos. Y creo que estamos todos decididos a aportar nuestros recursos para que este Pacto Digital Mundial sea un acelerador de la implementación de los ODS y que nos permita volver al camino sugerido. Y creo que este tipo de conversaciones y desafíos son importantes. Lo estamos viendo aquí en Addis Abeba, en el centro de la Unión Africana. Y si queremos lograr los ODS, se trata de transformar realmente las economías de África, dejando de lado países que solo exportan recursos básicos para cambiará a través de la transformación digital. Quiero agradecer a todos los panelistas. Todos me dijeron que iba a ser imposible trabajar con 12 panelistas de las Naciones Unidas y cumplir con los plazos, los horarios. Empezamos un poco tarde, pero estamos terminando dentro del horario acordado. Gracias a los panelistas. Muy buen trabajo y también muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias. Y ahora vamos a sacar una foto. Gracias.